Pero bueno, cotilla. Eres la cotilla. Venga, vamos. ¿No quieres comer manzana? Corre, ven que te va a dar mamá una manzana. Mira, ven con mamá. Ay, ¿qué pasa? Ay, madre. Va a venir Chuchu y te va a pillar los pies. ¿Qué pasa? ¿No se queda abierta? ¿Así? ¿Así? ¿Te vienes con mamá para comer una manzana? ¿O te la tengo que traer? Sí, ¿verdad? ¡Buenos días, Bibicu! Mi nena guapa. Que ella ya ha desayunado. Nosotros no hemos desayunado aún. Estoy esperando a Pichushi. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a ver si le engatuyo con una manzanita. ¿Es que no quiere venir? ¡Ay! Mira, Marco, ¿dónde está mi mamá? No quiere. ¡No puedo creer! ¡Toma! Él quiere ordenar las latas de atún. Y el biberón. Oye, ahora sí que sí. Para arriba. Que tiene que pasar. Mira, mira, mira. ¡Vale! ¿Tiene que pasar el Chuchu? Jolín. Justo a tiempo. Tiene que pasar el Chuchu, mami. Chuchu. Chuchu. Todos lados. Sí, es un coñazo. ¿Has visto que anoche aún con el pireta ha llorado? Sí. Pichuchi. Llevamos unos días. ¿Qué te pasó anoche? Unos días no. Unas dos semanas, ¿verdad? ¿Te lo pongo yo? Sí, por favor. Llevamos como dos semanas, ¿no? Con Marco que se despierta todas las noches. Y no solo una vez, a veces dos veces se despierta. Uh-huh. ¿A qué hora se despertó anoche? A las 5:30. Joder. Pensábamos que, no sé, o sea, en realidad no sabíamos lo que tiene el niño, pero ayer descubrimos que le ha salido una muela. Y dijimos, bueno, pues es la muela, tal. Esta noche le vamos a dar a piretar, a ver si con suerte no se despierta, ¿no? Y era eso, que por la noche le duele la muela y tal. Nada. Se despertó, no me lo puedo creer. Uy. ¿Quién tenemos aquí trabajando? Tú, a la primera de la mañana. Venga. Es que esta mañana se ha ido mi suegro. Toma, ¿quieres la manzanita? ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres una galleta? ¿Tata? ¿Quieres la tata, mami? Está muy enfadado hoy, ¿eh? Sí. Puede ser que le siga doliendo la boca, ¿eh? Claro. ¿Sabes qué? Voy a sacar la crema otra vez, lo que dijo tu padre. Porque sí que me queda la crema ese de encías. Y me dio gana. La voy a sacar y hoy se lo voy a poner ahora mismo. Estoy guardando un poquito antes de la comida. Porque son las 2 y Leo quiere comer más tarde. Porque quiere jugar. El mundo, ¿eh? Y bueno, estoy aquí con unas patatitas fritas. Tengo la comida ya para hacerse, pero como es arroz, pues tarda como 20 minutos, entonces me estoy esperando. Mirad, voy a hacer arroz blanco, pero puse un cubito de estos de caldo de verdura porque me gusta mucho. Luego voy a hacer hamburguesa. Estos dos son para Marco, que los hice así en plan choricito para que así él lo pueda agarrar con la mano y comerlo. Y luego pues las dos hamburguesas para Leo porque yo no quiero. Esto lo tengo que volver a tapar. Y luego dos huevecitos encima de la hamburguesa, que es, yo creo que una de las comidas favoritas del Leo, que es arroz con hamburguesa y con huevo por encima. Y se lo come así con ketchup. Uy, por cierto, ketchup. Ah, sí tengo. Me pensaba yo que no compré. Bueno, en realidad os quería enseñar unas cosillas que compré el otro día en Ikea cuando estuve sola. Pero luego vi una cosa en la mesa, unas pegatinas mecánicas, y dije, ostras, estas cosas tampoco los enseñé de lo que compré el otro día para Marco. Y como Marco está durmiendo ahora mismo, va a dormir unas dos horitas más, me voy a esperar y os lo voy a enseñar todo juntos,
todo junto y los voy a sacar de por ahí porque ya sabéis que yo ya las he colocado por donde iban su sitio y ahora pues puedo enseñároslo y no recorrerme toda la casa entera, voy a tener que sacarlo lo que voy a querer enseñar. En fin, no os asustéis de mi cara, por cierto, estoy sin maquillar y bueno, esta es mi cara en realidad. Pero estoy en mis días felices y cuando estoy así siempre me lleno de granos, pero es que me lleno literalmente porque no tomo anticonceptivos ni nada, no tomo pastillas, entonces me explota la cara. Lo que pasa es que esta vez sí que voy a probar una cosa que me dijo Leo, que es no tocarlos. O sea, ya sabéis que no, es que no puedo, o sea, en cuanto sale una cosita es machacarla. Entonces, tengo estos dos que son súper grandes, súper dolorosos, debajo de la piel, lisos, que duelen, que te cagas. Y dije, vale, esta vez voy a ser como tú y no voy a tocarlos, a ver si se retiran solos y no me dejan marca como... Ya veis que tengo la cara ya yo lleno de marcas, porque no me aguanto. Y en realidad, bueno, no os lo quiero enseñar tan de cerca porque es asqueroso, pero hay uno que sí que se está retirando, entonces dije, uff. Me voy a esperar, seguramente esto tardará unos 3 días más en retirarse. Por eso tampoco me quiero poner maquillaje, porque cuando hay granos como que se infectan, ¿no? O sea, entonces como que no quiero ponerme maquillaje estos días. Al menos que esta tarde salga, pues sí, me voy a tapar esta monstruosidad. Bueno, voy a salir hacia la calle, pues da asco. Y... bueno, hoy se han ido mis suegros y entonces estoy con la limpieza a tope. Porque cuando están aquí no intento no limpiar mucho porque como están los dos perritos y tal, se hace mucho lío. Entonces dije, prefiero que cuando me quede sola pues me pongo con la limpieza y ya está. Entonces hoy estoy en modo limpieza, pero como Marco está durmiendo, a ver si me da tiempo y me voy a teñir un poco las pestañas, que las tengo muy rubias y se ven fatal. Es que no sé ni hacérmelas cuando están así de rubias, bueno, no se ve el pelo muy bien, entonces me las tengo que teñir. Me tengo que hacer el bigotillo, tengo que echar a Ramón de casa, como dice Leo. ¿Has echado a Ramón o no? ¿Y qué más tengo que hacer hoy? Se avecinan intrusos, ¿eh? Llamó mi hermana esta mañana a ver si se vienen esta tarde a pasar la tarde por aquí. Pero yo le decía a Leo, es que mejor nos vamos nosotros, porque es que así no siento que he salido de casa. Es que estoy en casa de tantos días que estoy tan aburrida. Por cierto, me dice Leo el otro día, oye, ahora te entiendo cuando vengo de trabajar y me dices que estás tan aburrida de todo el día en casa. Porque antes me decía, ay, cómo me gustaría a mí estar en casa, descansar tranquilo, viendo mis vídeos, mis juegos y mis cosas. Y digo, uff, anda que no te cansas de ver vídeos y cosas, estás todo el día en casa, es que de verdad es que te vuelves loco, es que necesita el cerebro oxigenar un poco. Y claro, cuando venía de trabajar él, yo le decía, anda, porfa, sácame de casa, vamos a dar un paseo. Y él decía, es que me duelen mucho los pies, las piernas y tal. Y tenía razón el pobre también, porque él viene, digamos, reventado de trabajar. Pero yo también con lo mío. En fin, voy a tapar esta carne y voy a volver a meterla en la nevera. No sé la verdad lo que voy a hacer. Tengo que hacer esta noche con ella, que si no... Bueno, hoy no, mañana también, que no se estropea. Acabo de tener una nevera un día, que la he sacado anoche. Bueno, para Marco ya tengo verdurita para comer. Voy a cortar también un poquito de sandía. Y nada, me voy a la habitación hasta que se hace el arroz. Quedan 15 minutos. Me voy a ver unos vídeos del programa este el que estoy editando, por cierto. Mirad lo que sacó mi suegro ayer. Bueno, es que yo, es que empiezo con una cosa y termino con la otra, de verdad. O sea, qué mal me expreso. En fin, que voy a ver unos vídeos de un programa de esto que estoy editando los vídeos para ver si me lo aprendo bien y os saco vídeos más bonitos. En fin, mirad. ¿Quién es? Es Leo. Es tan guapo, me parece que era un niño precioso. Decidme si se parece a Marco, que yo con esta edad no lo veo tanto. O sea, la forma de los ojos a lo mejor, pero el cabello que hay aquí, Leo lo tiene más oscuro, no sé, la boquita. No sé, yo sigo diciendo que Marco se parece a mí y yo no sé por qué la gente se empeña en decir que se parece a Leo. O sea, tiene de Leo lo que es los ojos, la forma de los ojos y...
la boquita un poco. Pero así si lo ves per total, yo creo que soy yo. Si es que os voy a enseñar una foto, ¿vale? Os vais a reír, pero tengo de pequeña tres fotos, creo que tengo. Por eso a veces Leo, sí, a veces Leo se ríe de mí, dice que soy adoptada. Porque encima tengo los ojos azules y nadie de mi familia tiene azules. No tengo fotos de pequeña. Y también le contaba que ha habido un momento cuando era pequeña que mi madre me regañaba mucho, pues será que era mala yo. Y que en un momento de esto que estaba yo muy enfadada, le dije a mi madre, seguro que ni siquiera es mi madre, ¿por qué no me compras no sé qué? Y desde entonces me quedó como que, ¿hay alguna duda de que pueda ser adoptada? Qué fuerte. Mirad. No sé si se ve algo. No creo que se aprecia muy bien. Así. Pues la pequeñaja de aquí soy yo. Y la grande de aquí es mi hermana. Pero es que no creo que se aprecia mucho, pero yo en esta foto es Marco entero. O sea, mirad qué gorda que estaba. Estaba muy sucia porque estaba en el campo con mi abuela. Mirad las rodillas. Pero no sé si se aprecia, pero no me estáis viendo el morro. O sea, que estoy así. Era muy, muy gorda. Y luego os voy a enseñar otra. Aquí estaba en la boda de mi tía, que estaba yo más mona. Pero es que esta foto no es muy clarita porque está. Es de otra foto. Esta soy yo. Y no me digáis que este no es Marco. O sea, tengo el pelo corto, como un chico, rubio. Estoy vestida de chico. No me digáis que esto no es Marco. Es que si la acerco mucho no vais a. No enfoca. Este es Marco entero. O sea, no me digáis que Marco no se parece a mí. A ver si tengo otra. Ah, sí. Mira, la que está sucia. La tengo más de cerca, un poco. No sé si se ve algo. Así, a lo mejor. Es que de verdad yo pienso que Marco se parece a mí. Ha cogido de su padre un poquito, pero yo creo que se parece a mí. Pero vamos, muchísimo. ¡Uy, qué bonito era! ¿Acordáis de esta foto de Marco? Mi chiquitino, qué guapo era. Pero es que era moreno, era muy moreno, Marco. Dios. Y no sé si ya os habéis dado cuenta, pero ya se le estaba oscureciendo el pelo, ya no es tan rubio como antes. Yo era mucho más rubia que él. Uy, uy, adoro esta foto, de verdad, de verdad. Cuando le hice la foto del pasaporte. Mira, era todo cabeza. Es que es un cabezón, era más gordo, es que no tenía cuello. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Lo como. Mi chiquitino que ahora me dice mamá, mamá, y me busca mamá. Uy, uy. Ya nos vamos a poner a comer. Jolín, qué bien viene esto, de verdad. Tener una mini ventana de esta que te. Un pasaplatos, ¿no? O algo así que se llama. Jolín, os lo juro, ¿eh? O sea, es que viene de maravilla. Y mira que habíamos visto antes cuando buscábamos mudarnos de alquiler en otro piso. Habían casas así con cocina que pasaba al salón por una ventanita de esta, pero más grande. Yo la veía y decía, horrible, fatal, no me gusta, no quiero eso, no sé qué. Y hombre, no sé si la haría para mi casa, total, o sea, lo mismo si tuviera una casa tan grande, sí que lo haría, pero en un piso creo que no. Mira, sandillita, que no falte. Os lo juro que si no estuviera ahora mismo en mis días felices hubiera dicho que estoy embarazada, porque es que este verano me he pasado de la sandía, o sea, y de las ganas que tengo de comer chocolate. Estoy muy con ganas de comer. Bueno, eso es buenísimo para mí. Voy a llamar a Leo que se está enredando mucho con el juego. ¿Ya estás? ¿Ya estás? 10 minutos. Tío, se va a enfriar la comida. Cinco. Está en el plato, ¿eh? Ay. Ya veis que.
que este juego que está jugando Leo es como que se mete en una partida. Que se mete en una partida y no sabe cuándo se termina la partida. Entonces es un coñazo. Porque él dice, no, voy a jugar media horita. Pero es que media hora puede ser una hora, pueden ser 35 minutos o puede ser 2 horas. Y a veces me cabreo y digo, ¡tu puto juego! Bueno, total, sí, aquí me da hamburguesa. Ya. Ay. Me voy a esperar un ratico yo también para comer. Está la hamburguesa llena. ¡Qué rica! Venga, súbete. Corre. Aquí mi nena, aquí mi chica. Tarde de cine. Hasta que se levante Pichuchi. Bueno, tenéis que ver esta serie. ¿Verdad, Ibescu? Está buenísima. O sea, no veo la hora de volver a ver otro capítulo y otro y otro. Y a veces se despierta el niño, le doy de comer y diga, venga, pongo otro, pon otro. Aunque juegue el niño ahí y haga ruido, pon otro, pon otro. Se llama Shameless. Tenéis que verlo, ¿eh? En esta casa con llantas no se consigue nada. Con una sonrisa sí, con llantos no. Eso. Una tarta. Necesito hacer la tarta de chocolate. Sí. Pero es que, ¿tú has visto la pinta que tenía? No, porque es que por la cámara no la he visto bien. ¿Tranquilizado, Marco? ¿Sí? ¿Estás tranquilo? ¿A qué te gustaría que mamá hiciera esta tarta? Inmundos. ¿A que sí? Bubu, hija, no podemos jugar ahora que estamos educando al bebé. Espérate un poco, ¿cómo vamos a jugar ahora cuando tenemos que estar serios? ¿Ya estás tranquilo? ¿Sí? ¿De qué es ese postre? Pues parece que tiene café, chocolate, galletas de chocolate, cookie, Oreo. ¿Te necesitan muchas cosas? Mantequilla, no tantas, ¿eh? Un bol redondo, eso sí. Pero yo, ¿como los de cristal que tengo? De cristal, pero más grande, creo. Ah, no tengo. ¿Pero por qué de cristal? Pues para, porque me imagino que irá a la nevera. Da igual, se puede poner en uno de plástico. Bueno, sí. ¿Este sigue llorando, me pareció? No. O ha hecho una mala. Ay, bueno, ¿sabes qué pasa? Que le puse a comer. Se despertó antes hoy. A las 3:30, si no. A las 3:30. Y le pusimos a dormir a la 1:45, entonces durmió menos. Pero se despertó porque seguramente, o sea, cuando me he ido a la habitación a cogerle, Bubu, para. Se había atascado una pierna en los barrotes de la cuna.
Y no es la primera vez que pasa eso. Ya me lo estoy pensando de hacer algo, ¿eh? Y nada, por eso seguramente se ha despertado porque no ha podido sacar la pierna, le ha dolido y se ha despertado llorando. Mira, mira. En cuanto me oye hablar ya se pone a llorar. ¿Y eso blanco qué es? Pues una de las capas y ahora le pone chocolate. Chocolate. Ah, sí, tiene una pinta. pero seguro que la mía no va a caer tan rico. No va a quedar tan lícita, ¿no? Joder, pero mira qué pinta. ¡Qué mundo! Tenías que haber dicho que sí. Que sí, hombre, si te están saliendo. Sí, parece como un flan por dentro, ¿no? Sí. Wow. Bueno, en fin. Y le puse... Bueno, le he cogido aquí. ¿Guardamos? Llorando en brazos, llorando, ¿guardamos? Llorando en el suelo, llorando todo el rato. Y dije, venga, le voy a calentar la comida. Lo que pasa es que, ¿habéis visto que los choricitos que había guardado para Marco? Pues lo puse en un plato. Y la crema de verduras que le iba a dar de comer en otro plato. Entonces le enseñé los dos a la vez. Y él quiere comer la carne. Yo quiero darle la verdura. Y él quiere comer la carne. Y le dije que no. Que primero la verdura. Porque claro, si yo le doy ese trozo de carne en la mano, luego ya no va a querer la verdura. Y bueno, fallo mío. Pero dije, no te vas a salir con la tuya. No, primero la verdura. Y empezó. Y dije, venga, te bajas de la silla, ¿no? No quieres comer, pues te bajas. No se quería bajar ahora. Pero vamos, cruzaba las piernas para no sacarle de la trona. Pero al final sí que le saqué, me dio obligado, le saqué y claro, rabieta estaba ahora y dijimos, no le vamos a hacer un puto caso. Y habéis visto cómo se acerca solito, viene y busca conversación, busca contacto y tal. Conmigo de momento veo que no. Me está escuchando hablar y se pone lloroncete cuando me oye. Porque soy yo la que le ha regañado. Mirad lo salvaje esta. Mira esta, que te voy a dar yo a ti. Que he dicho que ahora no. Que no corras, bubu. Que estamos educando al bebé, hija. Que ahora no se juega. Espérate un poquito, ¿vale? Porque tú has comido, el bebé no. Que no. Que te esperas. Bueno, y eso, no hemos terminado ni de ver la peli. No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me deja sentir que te espero. Era Yubi. Era Yubi. Es que para mí todo es limpiar. Limpieza total. Pero nos hemos venido al hospital porque tiene Leo cita con el traumatólogo por fin, ¿no? Es la primera vez. Y ahora sí, dependiendo de lo que le dice hoy. A ver si es suerte. ¿Qué te puede decir? ¿Hacer terapia o algo del pie? Rehabilitación en teoría. Eso de terapia. Rehabilitación. Tiene que decir cuando empiezo a moverlo, cuando se me va a deshinchar, si tengo que hacer cualquier cosa. Que lo mismo te va a decir hacer masajitos o algo. No sé. Que hay que poner en marcha ese tío, porque estos días te he intentado pisar y no puede. Bien. Claro, es que no tienes. Parece más corto, ¿verdad? El dedo. Pero porque está muy hinchado. Que parece más corto. Está muy hinchado, claro. Es que no parece tu dedo. Parece que ese dedo no encaja con tu pie. Parece el dedo de otro, ¿no? Qué pie más feo. Y aquí está Pichuchi. Pichuchi. Está muy serio, ¿eh? ¿Sabes qué es vergonzoso? Es muy serio y muy vergonzoso. En el ascensor una señora le ha dicho hola, no sé qué, y todo el rato con las manos así. Pichuchi. Marco. Tiene mucha vergüenza. ¿Es vergonzoso? Sí, a ver. Que la señora de tanto hablar con él se ha olvidado darle al botón. Y cuando hemos parado aquí en el 1, dice, pero si esta es la planta 1. Yo digo, sí, que es que le he dado yo. Ahí falleció, yo voy a otro. Pero es que hablando con el niño se me fue. Oye, ¿estás sonriendo tú? Ay, que quiere con mamá. Ay, mamita, que tengo vergüencita. Es mentira, porque quiere que le sueltes para irse a correr por ahí. Sí. Oh. No te conocemos. Así en el coche, mamá, yo sí. Ah, mamá. ¡Mamá! Anda, soy yo. ¿En serio? Vámonos. ¡Hola, Pichuchi! Faltan 10 en eso. Sí. La cita tiene 10 personas. Bueno, estamos esperando cita. Cita, estamos esperando tú.
para pedir las citas para el próximo... ¿Próxima vez que te va a ver el traumatólogo? El traumatólogo me va a ver en 2 meses. Y me van a dar cita para rehabilitación, lo antes posible. Por cierto, ¿qué te han dicho? Yo esperé... Me han dicho que para recuperarme del todo, un par... Por lo menos un par de meses más de baja. Son muy fuertes. Pero vamos. No me lo puedo creer. Es que yo ves que van a hacer las cosas. Es que no, si vuelven a la siguiente, es que en estas cosas no sé. Recuperan tan fácil. Encima tú es que tienes que estar de pie. No me lo puedo creer. Lo que decía antes, es que yo te puedo llevar a trabajar todos los días. Puedes hacer ese esfuerzo. Aunque son coñas, o tienes que despertar al niño todas las mañanas. Pero tú no puedes estar de pie. Mucho que te vas a esforzar. Como no trabajes sentado, no veo yo que no puedas dormir. Se quedó tarde, queda tonto. Estaba viendo la pared, se había dormido. Estaba pensando.